Con respecto a lo que vos decís, profe, es verdad, se equipara corriendo, pero quédate tranquilo que Japón no va a salir campeón así. No, obviamente no les alcanza porque todavía. Japón no tiene, no, y no lo va a tener nunca, acordate lo que yo te digo. Nunca Japón va a tener los jugadores de jerarquía que te van a desequilibrar, como desequilibran en España, en Francia, en Argentina. Mirá, mirá vos, que le ganó ahora a los dos monstruos, le ganó ahora. Sí, pero bueno, ¿qué te dejó, aparte del resultado, qué le dejó Japón? Ya, a ver, decime. Pero, para un poquito, ¿qué le dejó Japón? Yo te digo algo con Japón, respecto a Japón.